Como si el aire serrano hubiese profundizado las voces en mi mente, las mismas vuelven y trato de unir esos relatos. Y la presencia de ciertos túneles que comunicaban también el hotel que está en Villa La Ventana con la estación del ferrocarril, que también ahora ha comenzado a conocerse y a divulgarse un poco más de este tema, ¿no? Sí, hay distintas historias que circulan a ver del porqué de esos túneles. Y bueno, es interesante que ustedes por ahí se trasladen y hablen con la misma gente del hotel. Ellos tienen ahí un librito de alguien que cuenta historias de ahí. Y bueno, los alemanes acá, vieron ustedes que en Torkins hay muchas familias de origen alemán, tenemos a Coronel Suárez a 100 kilómetros de acá, y bueno, acá en la comarca tuvieron buena relación, más allá de su ideología, ¿no es cierto?, tuvieron buena relación con todos los pobladores. Hay que recordar la postura que tenía el país, la neutralidad, ¿sí? Y bueno, y después... Y la simpatía. Y la simpatía. ¿No? Y ustedes verán las fotos del ejército argentino de la época, estamos hablando del 40, del 45, y los uniformes, ¿cómo eran? Al estilo prusiano. Entonces uno mira el mismo paso de ganso, creo que se llama, del ejército. O sea, y después de la guerra, y sí, acá se dio alojamiento a mucha gente alemana. Nosotros no lo dicen los muchachos porque no sé, porque no quieren decir. Estos alemanes que descolgaron acá fue para tapar aquello, para que aquello no se note. Porque vos veías caminar un alemán por allá y decías, voy a ver un alemán del Spee. Y era Eichmann, era Pridike o era Ruder. Claro, pero estaban 15 días nomás acá, Tuvieron 15 días, ¿no? O sea, ellos venían y los traían, eran los pescados más gordos que venían en submarino, los bajaban en San Antonio Este. Nada que ver con los que estaban acá. Y lo bajaban en San Antonio Este, lo traían por tierra acá, lo tenían 10, 15 días hasta que le hacían la documentación original trucha, porque era la documentación original de Policía Federal, bien legítima, pero entraba acá como Adolf Eichmann y salió como Ricardo Klemen. Seguramente, y como fue una constante en mi recorrido por la comarca, la versión de Pablo quizás sea la que más luz eche sobre mis inquietudes. Que a este lugar, que lo hicieron seguramente en ferrocarril hasta la ciudad de Pringles y desde allí escoltados por el ejército, sí, hasta este lugar. Sí, es verdad. Lo que hay que tener en cuenta es que estos alemanes, digamos, ¿cuándo conocieron el hotel? Cuando llegaron, ¿no? O sea, no era que decían, bueno, mirá, vamos a ir a tal lado, ¿les parece? Bueno, supongo que en algún momento agarraron a estos 350, los han subido al tren, los bajaron en Pringles y de ahí con camiones militares, escoltados por militares, llegaron al hotel y se encuentran con esta estructura edilicia, digamos, desconocida para la gran mayoría de la gente, ¿no? Y esto abonaría también, ¿no?, un poco la idea de que además de estos marinos que estaban aquí en el hotel, también hubo más presencia alemana dentro de lo que es la comarca de Sierra de la Ventana. ¿Vos qué podés decirnos al respecto? Bueno, es interesante porque también cuando se cuentan historias o se escuchan historias, se dice que los alemanes estuvieron muy cómodos en el lugar, ¿no? Había un grupo de regimiento, del 5º Regimiento de Infantería, me parece, de Bahía Blanca, que eran los que los custodiaban, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que los alemanes, digamos, no podían disponer de su desplazamiento libre. También, digamos, estaban refugiados, pero tenían que estar en un lugar particular. Lo que también hay que tener en cuenta es justamente esta famosa estancia Las Vertientes de Manuel Laínez. En el año 1917, que es pegadita a Villa Ventana, la compra la familia Bemberg.
los creadores de la maltería Quilmes, por lo cual en la década del 40, cuando los alemanes estuvieron alojados en el hotel, todo el lúpulo de la cervecería Quilmes se sacaba de Estancia Las Vertientes pegadito al hotel, o sea, la estancia pegadita al hotel. ¿Y quién venía a hacer esa cosecha? 3.000, más o menos, 2.500, 3.000 alemanes que ya estaban acá hace 50 años radicados en la zona de Coronel Suárez, los famosos o los conocidos en la región como los alemanes del Volga, ¿no? Esto, las tres colonias alemanas de Coronel Suárez, que las había traído Ernesto Torkin para hacer sus emprendimientos agrícolas ganaderos antes de 1900. Ya estaban radicados acá, eran los que generaban las manos de obras para las cosechas de lúpulo. También la restauración del hotel en 1980 a través de esta familia de los Payas, que después se prende fuego. La mayor cantidad de gente que restauraba el hotel, digamos, eran familiares o vivían en las colonias alemanas de Coronel Suárez. Así que tuvieron mucho, mucho movimiento. Pensar que acá atrás tenemos Estancia Funke, que era de Rodolfo Funke, el administrador de Ernesto Torkin, también era alemán, manejado por la embajada. Así que, y el primer habitante de Villa Ventana fue la familia Schulte, que también eran alemanes. Habían venido en el año 40 desde Sierra de la Ventana. Habían puesto una pulpería y una hostería que se llama la Hostería La Península, que hoy sigue funcionando también. Así que bueno, 350 alemanes en el hotel, la familia Schulte con su pulpería en la entrada de Villa Ventana, Estancia Funke por atrás, Estancia Las Vertientes de Otto Bember, cosecha de lúpulo, bueno, así que anduvieron bastante cómodos en la región. Con mucha presencia, ¿no? Y se habla también, no sé si parte de la historia o de la leyenda, de una presencia alemán también y de un hotel principalmente en Sierra La Ventana, ubicado frente a la estación del ferrocarril, donde dice que pasado el tiempo hubo un descubrimiento de túneles que estarían interconectando estos lugares. Bueno, con respecto al hotel de Sierra La Ventana, te cuento que ese hotel es de 1903, o sea que es anterior al Club Hotel de La Ventana. ¿Quién lo hace? Lo hacen los Meyer, que son los terratenientes de Sierra La Ventana, que se dan cuenta que para hacer el Club Hotel van a necesitar un lugar de alojamiento y comida y estadía para ingenieros y arquitectos. Así que ese hotel está enfrente de la estación. Primera construcción de Sierra La Ventana, fíjate las paradojas o la vuelta a la vida, ¿no? Un destino turístico y la primera construcción de ese destino turístico en 1903, cuando nadie presuponía nada de la zona, fue un hotel. Y a partir de ese hotel se fue loteando y apareció Villa Tívoli y aparece lo que hoy es Sierra La Ventana. Pero la vinculación del hotel posterior, por ejemplo, la familia Schulte, que es el que te conté que era el primer habitante de Villa Ventana, estaba regenteando ese hotel y en el año 40 se mudan de Sierra La Ventana a lo que empezó a ser Villa Ventana en ese momento, ¿no? Y te voy a contar otra cuestión. Hoy está restaurado. Cuando se hizo el proceso de restauración, yo tuve la oportunidad de bajar a los sótanos y ver las puertas de los túneles. ¿A dónde llevaban esos túneles? No lo sé porque no he entrado. Pero sí soy testigo de que en el sótano había una falsa pared que comunicaba a otra habitación, que siempre, digamos, que fue como desconocida, por lo menos para la generalidad de la gente, y esa habitación tenía la entrada a dos túneles, uno iba para una pared y el otro para otra pared. Uno apuntaba, digamos, como paralelo a la vía y el otro en contra de la vía. Yo vi las entradas. Hasta ahí puedo... Un curioso silencio y mutismo respecto de esto, ¿no? Que genera y abona teorías de diversa índole, bueno, ¿verdad? Es muy interesante, ¿no? Ese tipo de cosas, pensando en turismo, pensando en economía regional, sería muy bueno ponerle interés y investigar lo más a fondo que se pueda, ¿no? Porque en realidad... Por ejemplo, cuando uno habla de los alemanes del Graspi en el hotel, cuando uno habla de tierras de Manuel Laines y de Ernesto Torkin pertenecientes a Conquista del Desierto, cuando uno habla de gobierno militar a cargo del hotel, en general en la gente hay así como un rum rum porque son historias o hitos de la República Argentina que todavía no hay, digamos, ¿no? Que hay alguien que toma parte para un lado, parte para el otro. Diferentes visiones de una misma situación. En cambio, digamos, yo siempre digo lo mismo, digo, bueno, yo cuento lo que pasó, yo no le pongo una carga de veracidad o no, o diciendo, bueno, esto corresponde o esto no corresponde, ¿no? O sea, Conquista del Desierto sucedió, algunos pueden estar a favor, otros pueden estar en contra, pero sucedió.
Entonces lo que uno hace con estos, digamos, con estos supuestos túneles nazis del hotel de enfrente de la estación sería, bueno, te cuento que había túneles que iban para tal lado, que, y después cada uno, cada turista sacará sus propias conclusiones, ¿no? Primer edificio que hubo en Sierra la Ventana, se construyó en 1904, tiene 4 años más viejo que el pueblo, digamos. En su momento era Villa Tívoli Argentino, después pasó a ser Paraje Sauce Grande. Esto, el fundador de esto es Diego Meyer, bueno, como lo deben saber ya, que fue el que construyó este hotel para el hospedaje de la gente que venía a trabajar para la construcción del hotel de Sierra de Villa Ventana, que se quemó. Bueno, después tuvo varios rubros, fue Ramos Generales en su momento, fue Correo, fue Club Jau de Golf, que Sierra de la Ventana era Saldungaray en esa época. Y lo que es el paraje Sauce Grande se cambia a Sierra de la Ventana y Sierra de la Ventana Saldungaray, porque la correspondencia llegaba cambiada. Llegaba acá que era Ramos Generales de la Sierra, entonces... habla Diego Meyer con Obras Públicas y se hace el cambio. Pasa a ser de Paraje Sauce Grande a Sierra la Ventana. Y Sierra la Ventana es lo que es Saldungaray hoy. Un hotel con mucha historia, ¿no? Muchos años desde su creación. Y contame cómo llegás vos a ser propietario ahora de este hotel. Bueno, también tiene su historia. Yo viví acá cuando tenía 12 años con mi mamá. Soy hijo de padres separados, mi papá yo soy de Las Flores, provincia de Buenos Aires, y veníamos de vacaciones, siempre tenía el dueño anterior, que era Armando Sturla, era dueño amigo de la familia también, que era dueño de la propiedad, que fue, primero estuvo Meyer, después lo tuvo Chopper, un alemán, y después lo tuvo Sturla, que lo compró en el año 86, el año 86. Y bueno, cuando yo llegué un día de vacaciones, que vinimos y esto estaba abandonado, estaba muy deteriorado el lugar, que era un bar, que después, bueno, el hombre enfermó, lo alquiló, lo tuvieron como restaurante, pero no, las instalaciones no estaban en condiciones. Ahí viene la propuesta nuestra, de mi papá y los dos socios más, que son de Buenos Aires, de comprarlo y reconstruirlo. Empezamos en el 2006, terminamos en el 2012, prácticamente un 80%, porque... Lo único que quedaron fueron las paredes, después el resto, luz, gas, agua, todo. Las habitaciones eran más, había menos habitaciones, eran más grandes, se achicaron para poder hacer más habitaciones. Y sí, se hizo todo, se hizo un sótano abajo. Decías también que, bueno, no sé si es leyenda, historia o realidad, vos nos podrás corroborar, sí. Cuando hicieron la remodelación se encontraron con una sorpresa justamente en el sótano, ¿verdad? Los túneles, sí, se encontraron dos túneles, bueno, que hay un libro sobre eso que lo escribió Manolo, que estuvo prácticamente, yo te digo la verdad, en ese momento estaban Las Flores y venía una vez por semana, estaba el arquitecto, estaba Sturla también, y Manolo, el que estaba a cargo de ver lo que podía encontrar, ¿no? sobre la historia. Así él le sacó las fotos que están en el libro que él escribió. Pasa que esos túneles ya estaban para derrumbarse, no había forma de recuperarlos y bueno, hubo que taparlos. ¿Y a dónde conducían estos túneles? ¿Se sabe? ¿Recordás algo de lo que contó Manolo? Uno de los túneles que yo lo vi conducía a la estación, pasaba por abajo de la calle Roca, conducía a la estación. No sé dónde terminaba, en qué parte de la estación, porque bueno, no se pudo entrar.
y en la estación tampoco no hay forma de ver nada, habría que romper los pisos. Y otro de los túneles conducía como para el lado del hotel provincial, digamos, una cosa así. También hace años atrás me contó Sturla que un día en una panadería que hay sobre Roca, una de las panaderías más antiguas que el dueño Schumacher, también se vino en el patio, se vino el piso abajo y encontraron un túnel también que conducía para este lado. Así que eran como todos los destinos conducían hacia la estación. Hacia la estación, sí. Sí, sí, eran como los peludos, digamos. ¿Y qué se conoce? ¿Cuál era el uso que se le daba? ¿Pudiste recabar algún dato de esos túneles? No, tenían más o menos un metro de alto por un metro de ancho, como para que pase una persona. Pero bueno, serían vías de escape. Yo tengo entendido que ellos vinieron en submarinos. Bueno, volvió la luz. Vinieron en submarinos, fueron 7 submarinos. Del Gran Speed, que uno, el que supuestamente vinieron acá, estuvo paró en Reta y Oriente, Reta y partió Tres Arroyos, y fueron hasta una estancia en Pringles, y de Pringles vinieron para acá por tren. Así que uno deduce que tienen que haber entrado ya todo preparado por los túneles. Bueno, en esa época ya habían entrado algunos, después entraron al país ya con, por lo que he leído de la historia, con pasaporte falso. Bueno, andá a saber, seguramente recién llegado, todavía no tenían pasaporte, vinieron a esconderse. Se puede hablar, sí, del arribo, de los primeros arribos nazis, sí, a la Argentina. Siete, ¿no? Submarino, después que compramos acá me interioricé un poco, empecé a leer. Leí varios libros, mismo me mandaron unos libros de España, que tengo unos familiares, que hablan también de la historia de los nazis en Argentina. Y bueno, de acá también después fueron al hotel que se quemó, estuvieron antes que se quemara, que eso se vendiera, estuvieron ahí. Después, no sé, supuestamente sí. Huyeron para estaban más al sur. En carácter de prisioneros de guerra, en teoría. Sí, en teoría sí, en teoría calculo que sí, hasta que después se pudieron insertar en la sociedad con un pasaporte que supuestamente le dio el gobierno en ese momento, a cambio de oro, que es lo que dicen las malas lenguas, pero bueno, hay que ver cómo es. La historia es la realidad, ¿no? Otra historia que tengo, que es uno de los socios de los socios nuestros, Vázquez de apellido, que tiene hoteles en Barcelona y eso, él estuvo de novio, conoció una chica en Barcelona que era pilota del avión de Hitler, y él la vuelve a encontrar acá en Argentina, y se vuelve a encontrar por carta, y ella le manda una carta diciendo que la venga a ver, que ella estaba en Bahía Blanca. No sé si estaba acá o en Bahía Blanca, y se vuelven a encontrar. No sé si se encuentran acá o en Bahía Blanca, pero lo que me contó el hombre, un hombre que hoy todavía vive, tiene 90 y pico de años, y me contó esa historia. ¿Sí? Ellos se conocieron en Barcelona, que él no tenía ni idea, eran jóvenes, no sabía a qué se dedicaba ella. A la comarca turística se puede llegar por distintos lugares, por el antiguo Camino del Indio, casi paralelo a los viejos ramales del ferrocarril de la estación Stegman y Peralta, e ingresar a la comarca por el Puente Blanco, o por la 76, e ingresar por el partido de Coronel Suárez, llegando por Villa La Arcadia. Decidí ingresar por el camino más nuevo realizado por la mano del hombre, conocido
como Camino de Labra. Cuando uno llega con dudas, busca certezas. Seguramente, y después de estos testimonios, el signo de interrogación quedará abierto. ¿Es una foto de las distintas épocas políticas de la Argentina el Club Hotel Ventana? De eso estoy seguro. ¿Por qué se construyeron túneles en el Gran Hotel Ventana, que hoy funciona todavía? La versión de Víctor Piermatei asegura que allí se entregaban los pasaportes argentinos a los jerarcas nazis. Otros testimonios me han dejado la duda. El dato más relevante, supongo, será el de Pablo. Que cada uno saque sus propias conclusiones.